Mi ex estaba equivocadísima. Los 30.000 que pagué por esto ahora parecen una ganga. Esta magia es increíble. No es magia, hermosura. Es tecnología. Sea como sea, el próximo paso está claro. Debemos destruir las entradas y al ejército del dragón. Scorpion, ¿tienes un plan? Debemos dividir nuestras fuerzas. Shang Tsung, Quan Chi y tú usarán su magia para atacar los portales. Mientras tanto, Kenshi y Gerrod aplastarán al ejército del dragón. Los demás atacaremos a nuestros dobles oscuros. Esperemos que los guerreros del dragón queden en el caos y los derrotamos. Una estrategia muy astuta. En verdad, yo no podría haberlo hecho mejor. Basta de adulaciones sin sentido. Nuestra confianza se gana con acciones, no con palabras. ¡Es hora! Nuestro veneno se esparcirá. Será el final de todo lo conocido. ¡El apocalipsis! La batalla continúa, Shang Tsung. Quan Chi, conmigo. A mí no me hace gracia que nos hayan traicionado. Es una ira que comparto. Puedo sugerir que aprovechemos nuestra ira para usarla en contra de los secuaces de mi otro yo. Fight. Guardarme. Oh!
Este par ya no nos traerá problemas. Hay más que requieren nuestra atención. Por nada, brujos. Es cosa mía, o Raiden se está volviendo insufrible. No te equivocas, pero ese es un problema para mañana. Primero resolvamos el problema de hoy. Fight. Semidios. Te puedo dar libertad. O puedo darle la vida. Problema resuelto. Dos de cinco. Es un avance. Y ahora continuemos. Thank you.
energía a los portales. Si lo matamos, se cerrarán para siempre. Estos secuaces entrometidos comienzan a ser molestos. Acabemos con ellos. Fight. ¡Se apagará! Adiós al fuego y el hielo. ¿Estás herido? ¡Nunca estuve mejor! ¡Idiotas! Su hechizo solo funcionó porque me tomaron por sorpresa. No volverá a ocurrir. ¡Fight! Alma nos pertenece. Los atrapaste. Los demás reinos de esta línea temporal están a salvo. Raiden, nunca olvides que arriesgamos nuestras vidas para brindar este servicio. Algo que no habría sido necesario si no hubieras conspirado con el otro Shang Tsung.
Lucharán hasta que nadie quede en pie. Vamos, tenemos que ayudar a los demás. Todo listo. Ojalá encontremos otras líneas temporales y más titanes. ¿Geras? ¿Liu Kang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Crónica desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel, incluso Kaino. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una, y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu Kang. El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Khan del mundo exterior. ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para privarnos de los placeres simples de la vida? No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. Pero te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos. ¿Shang Tsung, un titán? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kun Lao. Es una amenaza para las líneas temporales. Todavía no conoce más que la suya y la de Liu Kang. Por ahora, es solo cuestión de tiempo. Tenía la esperanza de que al vencer a Crónica, este ciclo interminable de combate acabaría. Por desgracia, comienza de nuevo. No tenemos elección. Debemos detener a Shang Tsung. Contamos con los millones de mi sociedad del Loto Blanco si es necesario. Gracias, amigos. Está aquí. Conseguiste aliados, titanes por lo que veo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Claro, estas dos líneas temporales no son las únicas. Regresa a la tuya, Shang Tsung. Tu intento de fusionar líneas temporales falló. Sí, tus camaradas demostraron mucho ingenio. Entonces me conformo con destruir tu línea temporal. Saber que hay más por conquistar hace más simple esa decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será todo un placer acabar contigo por última vez. ¡Ah!
Luchas tal y como lo recuerdo. Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Tú también. Esperemos que nuestra ventaja sea decisiva. Fight.